yo quiero presentarles el modelo de acreditación universitaria que usamos en Chile y voy a partir un poco desde la evolución del mismo. Si se puede visualizar la presentación. Muchas gracias. Quiero revisar estos temas, voy a hacerlo de una manera, espero, rápido, porque quiero promover la interacción, para que me puedan hacer consultas del tema. Les comento que yo soy par evaluador también y tengo certificación en el tema, o hasta se me pueden preguntar algunos detalles que he omitido en la presentación. Bueno, quiero ver un poco acerca del sistema de educación superior chileno y por qué estamos en el momento en que estamos ahora, que es la CNA, que es nuestra agencia actual de acreditación, que tiene el mismo nombre en muchos países, como acabo de ver. ¿Cuál es el marco de calidad de la educación superior universitaria actual? ¿Cuál es mi visión de cómo abordar el concepto de calidad? ¿Y cuál finalmente es el papel del profesorado acá? Bueno, el sistema de educación superior chileno, bueno, la República nuestra tiene como 200 años, tampoco es tan antigua, parte con la fundación de nuestra universidad más antigua, que es la Universidad de Chile, después se funda la Universidad Católica de Chile, que es una universidad privada, y después venimos nosotros, la Universidad de Concepción, el año 1919, que es una universidad no estatal, que se funda fuera de Santiago, al sur de Chile. Y después se funda la Universidad Católica del Paraíso, que después es católica, ¿cierto? Y finalmente ahora es pontificia. La Universidad Técnica de Federico Santa María, que solamente forma en ingeniería, también se creó con los fondos de una donación de Federico Santa María. La Universidad Técnica del Estado, la Universidad Austral de Chile y la Universidad del Norte, que actualmente es la Universidad Católica del Norte. Todas estas universidades existieron antes del año 81. ¿Y por qué eso es relevante? Bueno, porque en el año 73 nosotros como país entramos en una dictadura militar y en el año 81 se emitió una ley general de universidades que lo que hizo fue limitar la autonomía universitaria, también eliminó los colegios profesionales, generó la exclusión político-partidista de las universidades, estableció que los títulos profesionales, un grupo de títulos tenía que requerir el grado de licenciatura y que solamente podían ser emitidas por las universidades, y también permitió la creación de universidades privadas, entre comillas, sin fines de lucro, porque en el fondo estas universidades se crearon con algunas estrategias que permitían a sus dueños obtener ganancias, ¿ya? Y en ese momento la U de Chile y la Universidad Técnica del Estado se dividieron en universidades regionales, entonces dieron origen de ser dos universidades a 15 instituciones de educación superior, incluyendo un instituto profesional. Porque el sistema de educación superior chileno tiene centros de formación técnica para titulaciones cortas de 2 años, después tiene los institutos profesionales para titulaciones intermedias de 4 años, que no dan origen a licenciatura, después están las universidades donde los grados en general son de 4 años para licenciatura y 5 años para obtener un título profesional. Es muy extraño que en Chile encuentren un título profesional obtenido en menos de 5 años. ¿Mm? Ahí también se crea el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, donde se agrupan todas las universidades tradicionales, que no se crearon, o sea, que se crearon a partir de la Chile o la Católica y que no se crearon después del 81, y ahí se habla de una calidad mixta, la calidad pública o privada. Se entiende que a pesar de que la Universidad de Concepción, la Universidad Austral o la Universidad Técnica Federico Santa María no son estatales, son de carácter público, entonces se les llama tradicionales. Y las privadas son aquellas que se crearon con fondos públicos y son eminentemente universidades docentes, que no hacen investigación, que no hacen vinculación. También tenemos a las Fuerzas Armadas y de Orden, que también dan titulaciones, en particular dan ingenierías. Y en este momento, revisé una base de datos pública de información, tenemos en Chile, que es un país pequeño, ¿cierto? 19 aproximadamente millones de habitantes, tenemos 59 universidades, 34 institutos profesionales y 49 centros de formación técnica, y tenemos 9 instituciones de educación superior que dependen de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y en pregrado, en el año 2020, teníamos una matrícula total de 1.100.000 estudiantes cursando algún programa de pregrado, ya sea en CFT, IP u universidad. Ese número no considera la gente que está formándose en las Fuerzas Armadas o de Orden. Como les comento, somos un país chico, entonces nuestros volúmenes, nuestras universidades no tienen tantos estudiantes como la universidad que nos acaban de presentar. Por ejemplo, la Universidad de Concepción tiene 30.000 estudiantes, alrededor de 5.000 académicos, tenemos 90 carreras de pregrado, como 60 programas de posgrado, somos más pequeños. Ahora, la acreditación en Chile como sistema, primero parte en los años 90, para poder darle autonomía a las universidades que se crearon después del año 81. Se crea ahí el Consejo de Educación Superior, el año 89 vuelve la democracia en Chile, entonces se empieza a regular el sistema de educación superior. Es importante indicar que la habilitación profesional las dan las universidades en Chile. Los colegios profesionales no te certifican para poder ejercer tu profesión, por lo tanto la acreditación de las universidades y de los programas es algo súper relevante. Porque no existe el tema de ir a la barra o ir al colegio de ingenieros, yo soy de ingeniería, para que te habilite para dar una habilitación profesional, luego 3 años de ejercicio, 5 años de ejercicio. Ese poder se le quitó a los colegios profesionales en la época de la dictadura y no se la ha retribuido. Por lo tanto, es sumamente relevante que las universidades hagamos muy bien nuestro trabajo. Después, en el año 99, el Ministerio de Educación en Chile crea 2 comités, la CENAP y la CONAP. La CENAP era para pregrado y la CONAP para posgrado. Y ahí lo que se hacía era acreditar programas. Ya íbamos a la carrera 1 y se le hacía una evaluación con distintos criterios que son muy similares a todos los que se han comentado. Y la CONAP acreditaba posgrado. Ya nosotros en el año 2003, en Chile se empiezan a acreditar a las instituciones en distintas dimensiones y personalmente en el año 2003, tuve que liderar la acreditación de la carrera de la cual ahora yo dirijo el departamento, que es la carrera de Ingeniería en Informática. ¿Ya? Fue la primera vez que lo hicimos y fue un trabajo muy agotador, porque los sistemas informáticos y los sistemas de información de la institución y los nacionales en general no estaban preparados para el proceso, así que hubo que hacer una tarea muy ardua de levantamiento y sistematización de la información para poder dar evidencia de los distintos procesos que estábamos desarrollando. Y en paralelo, en el año 2003, entonces empezaron a acreditarse las instituciones, acreditaciones institucionales, y después en el año 2006 salió una nueva ley de aseguramiento de la calidad de la educación, que da origen a la actual CNA. Y ahí se estipula en esta ley del año 2007 que las universidades tienen que estar acreditadas institucionalmente para que los estudiantes puedan optar a los créditos con garantías del Estado. La universidad en Chile, en ese momento, no existía la gratuidad, entonces los estudiantes solamente podían optar por situación socioeconómica deficitaria a créditos, entre comillas, blandos, porque la verdad no son tan blandos, y todos los demás tenían que pagar. ¿Ya? Ahora existe una gratuidad parcial a la cual tienen acceso los estudiantes que estudian en universidades y programas obligatorios acreditados, dependiendo del decil que se encuentre en la distribución socioeconómica. Para los que no lo tengan claro, en Chile tenemos una distribución media exponencial, donde el 1% del país gana mucho dinero, entonces hay mucha gente que está en los deciles más altos, 9 y 10, sin tener realmente los medios para pagar la matrícula y el arancel universitario, sin embargo no tiene derecho a gratuidad aún, porque de momento estará a los 7 deciles más bajos, ¿ya? Pero vamos para allá, yo creo. Y en el 2010 entonces se crea esta Ley General de Educación que regula la educación superior y que genera este Consejo Nacional de Educación que dicta las políticas de educación primaria, secundaria y terciaria. Y ahí se define que la acreditación queda en manos completamente de la CNA. Me faltó decir que en ese periodo, antes del 2010, existían las agencias de acreditación que se iban especializando por tipo de carrera, y ahí, por ejemplo, desde el Colegio de Ingenieros se crea la agencia de acreditación que se llama Acredita CI, del Colegio de Ingenieros, de la cual yo soy parte, y nosotros acreditábamos carreras de ingeniería en Chile con pares externos siempre, y también con pares internacionales. Entonces actualmente ya no existe este concepto de acreditación de programas, sino que solamente se acreditan las instituciones y algunas carreras de manera aleatoria, salvo las que son obligatorias. ¿Qué se dice en el año 2018 con la nueva ley? Todas las instituciones de educación superior tienen que someterse a una acreditación obligatoria institucional, donde tienen que dar cuenta en ciertas dimensiones que cuentan con los procesos de autorregulación sistemático que les permita garantizar que cumplen lo que dicen y cumplir ciertos estándares en docencia y resultados del proceso de formación. gestión estratégica y recursos institucionales, las instituciones tienen que dar cuenta que cuentan con la infraestructura necesaria para poder dictar todos sus programas, que tienen los laboratorios, que tienen la planta académica, que cuentan con los servicios, etc. Aseguramiento interno de la calidad y vinculación con el medio. ¿Ya? Eso es obligatorio. Además, adicionalmente, como les decía, desde el año 61 existen estas universidades que son docentes, es decir, que no tienen que dar cuenta de investigación y creación e innovación. Entonces, las universidades tradicionales todas cuentan con investigación, creación e innovación, es decir, los académicos de las universidades como la mía, tenemos que necesariamente dedicar aproximadamente una mitad de nuestra jornada en este tipo de funciones, mientras que las universidades puramente docentes en general contratan académicos solamente para ejercer docencia. Ahora, a pesar de que tienen que estar acreditadas las instituciones como todo, hay carreras de pregrado que están, que deben acreditarse de manera intencionada, y si no tienen acreditación, que va entre 2 y 7 años, no pueden recibir estudiantes, ¿ya? Menos becas ni cosas, ni garantías del Estado. Y estas son las carreras de medicina, todas las de educación, profesor de educación básica, media, diferencial o especial y educador de párvulos. Además, ahora se incorporaron las carreras de cirujano dentista. Prontamente se van a incorporar nuevas carreras del área de la salud, y todos los programas de doctorado también tienen acreditación obligatoria, si no, no pueden contar con becas del Estado para sus estudiantes. Entonces ahí se crea el incentivo para que las universidades se acrediten. Por otro lado, todas las carreras de pregrado y todos los posgrados tipo magíster tienen que tener sistemas de autorregulación demostrables, porque cuando se hace la acreditación institucional, se eligen al azar un conjunto de programas a ser evaluados. Bueno, actualmente tenemos la CNA Chile, que tiene comisionados, que son los que finalmente hacen los dictámenes para las acreditaciones institucionales, que son designados por distintas instituciones, como el Senado, la Corfo. La Corfo es una unidad estatal que se preocupa de fomentar el desarrollo y la economía. CONICYT, que ahora se llama NID, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Presidencia de la República, y hay 2 representantes estudiantiles que desconozco cómo los eligen. Además hay comités consultivos por área, y hay muchos comités por área y muchos pares evaluadores asociados a posgrado, asociados a pregrado, y hay vinculaciones con agencias externas. Actualmente se evalúan estos 5 aspectos. Para cada dimensión hay criterios, y para cada criterio hay estándares, y para cada estándar hay rúbricas y niveles. Entonces cada institución debe demostrar que cumple con los distintos estándares y criterios. Por ejemplo, aquí tenemos 3 dimensiones: docencia, resultado de proceso formativo, gestión estratégica, aseguramiento interno de la calidad, y aquellos que aparecen remarcados son los que son obligatorios cumplir, ¿ya? Tenemos que cumplir un estándar alto, por ejemplo, en modelo educativo y desarrollo curricular y en cuerpo académico. Los otros 2 podemos tener algunos déficits o ir en desarrollo, por ejemplo, cumplir el estándar nivel 2 o el 3, pero necesitamos dar cuenta de que estamos en desarrollo, si no, la institución no va a ser acreditada. Y en el caso de la dimensión de vinculación con el medio, se exige que haya efectos direccionales de la vinculación con el medio, en el criterio 14. Bueno, esta información es pública y está en el sitio de la CNA, uno puede ver los criterios, que de momento todavía no están 100% sancionados porque fueron sometidos a discusión pública. Debido a la heterogeneidad del sistema, no todos estaban de acuerdo en cuáles debieran ser los estándares exigidos como mínimos para todas las instituciones del sistema. Entonces, por ejemplo, en el criterio de docencia y resultados del proceso formativo, el primer criterio, que es modelo educativo y desarrollo curricular, el estándar crítico que tiene que cumplir una institución es que el modelo educativo es conocido por la comunidad, integra el sello distintivo de la institución, después de su formación es explícita y cuenta con normativa. Entonces empieza a aparecer distintos tipos de características que tiene que cumplir todo modelo educativo. Ahora, si esto lo hubieran sometido en el año 2000, muy pocas instituciones se hubieran acreditado, mientras que ahora ya hay un nivel de madurez en el sistema donde todo el mundo entiende que esto es obvio, que tiene que estar declarado, conocido y muy bien instalado en la institución. Y la última dimensión, que es lo que hace que una institución sea completa y compleja, es que tenga investigación, creación e innovación, donde lo crítico es tener resultados de la investigación, creación e innovación, donde normalmente se evalúan criterios más bien numéricos, indicadores numéricos como el índice H, la cantidad de publicaciones WOS y cosas por el estilo, los estándares de evaluar investigación en las universidades y en las academias. Ahora, ¿cuál es el rol del profesorado en todos estos procesos? Además de participar en las distintas instancias colegiadas, donde a nosotros nos compete participar, ¿cierto?, en los consejos de autoevaluación, en los consejos de autorregulación, participar en los comités de reforma curricular cuando corresponda, los claustros académicos de los posgrados, en la definición de los devenires de nuestras universidades, participando en las definiciones de los planes estratégicos y demás. Yo creí conveniente definir un par de cosas que creo que es importante para volver a retomar el sentido de lo que es la acreditación finalmente. Yo creo que es importante tener en cuenta que la calidad es una percepción del valor que hace un externo con respecto a un servicio o a un producto, y que no es algo objetivo, ¿ya? Por lo tanto, no es un concepto simple de manejar ni simple de evaluar. Por otra parte, hay que recuperar el concepto de educación. ¿Qué estamos haciendo nosotros como universidades? Uno es que tener en cuenta que la educación es el proceso por el cual nosotros desarrollamos las potencialidades de una persona. Puede ser en un contexto dirigido, formal, como en una institución de educación superior, o no. Una persona se puede educar fuera de una institución de educación superior. Ahora, la educación superior probablemente tal es el desarrollo que lo que nosotros llamamos siempre competencias, ¿cierto?, que a su vez se sustentan en algunas habilidades que poseen ya las personas al momento de ingresar a nuestras instituciones, que son estas habilidades de pensamiento superior, que las conducen a un título o un grado que nosotros declaramos que tiene ciertas características, que le habilita a esta persona para poder ejercer un conjunto de actividades que producen un beneficio a la sociedad en general, que quedan establecidas en un perfil de egreso o en un perfil definido como un conjunto de competencias que debieran orientarse a cumplir un cierto mínimo de estándar que definen una determinada profesión o grado, que básicamente se entiende a nivel internacional. Pero por otro lado, nosotros como académicos tenemos que tener claro que lo importante en general es difícil de medir. Lo sabemos cuando ejercemos docencia, cuán difícil es generar buenos y adecuados instrumentos de evaluación para evaluar saberes, competencias, actitudes, valores que son complejos. Un diseño en ingeniería, una actitud ética en ingeniería, ¿ya? Entonces lo importante en general es muy difícil de medir. Lo que es fácil de medir, por ejemplo, con un cuestionario de selección múltiple, en general no es muy importante. Entonces la evaluación aquí tiene un rol importante. Nosotros tenemos que saber que nos aproximamos a medir esta calidad definida de manera conjunta entre los distintos actores involucrados en un proceso educativo, es a través de la definición y cumplimiento de ciertos estándares, como aquellos que propone, en el caso de Chile, la CNA. Aquí tenemos problemas de coherencia entre lo que declara una institución, lo que es su sello, lo que es su misión, y una cierta homogenización entre las distintas instituciones, homogenización entre los títulos y los grados, que puede ser discutible si es deseable o no. O sea, a mí me gusta que un ingeniero en el ámbito mío, que es de computación, ¿cierto?, tenga un perfil estándar porque es una profesión muy global, lo mismo quizás para un posgrado, pero sí tiene variables locales, regionales, asociadas a sus pueblos originarios o a sus características propias en función de los estudiantes que recibe, por ejemplo, que esta aplanadora podría omitir en la evaluación, ¿ya? Son posibles problemas, ¿cierto? La calidad también, en este devenir del tiempo, se asocia a la acreditación. Algo con 2 años es de menor calidad que algo de 7 años. Y por lo tanto los instrumentos en realidad aquí lo que hacen es que nos pueden poner en riesgo, nublar el propósito. Podemos asimilar la acreditación como un fin en sí mismo, la orientación al indicador. Yo no investigo algo porque sea pertinente, lo investigo porque voy a poder publicar, y voy a publicar en el cuartil 1, no porque realmente estoy beneficiando a la comunidad o porque sea algo realmente relevante, sino porque tengo una oportunidad de subir en mis propios indicadores. Lo mismo acá, yo no voy a cambiar el plan de estudio o no voy a hacer una reforma curricular porque me acabo de acreditar o porque me alejo del estándar, a pesar de que tenga la convicción como formadora de que es necesario que este estilo o este programa en particular, este plan de estudio, no se está adecuando debidamente a mis estudiantes. Entonces, de alguna manera, el proceso de acreditación podría poner en riesgo nuestra creatividad e instrumentaliza nuestra labor, hace que nos transformemos o nos pudiéramos transformar en funcionarios que estamos todo el día preocupados de rendir cuentas en vez de estar reflexionando acerca de nuestros procesos. Nos apegamos a la forma, no al fondo. Entonces repasamos este juicio académico y la confianza que tradicionalmente había en instituciones con tradición, ¿cierto?, por una serie de indicadores numéricos, donde yo ahora tengo que pasar lista, donde yo ahora tengo que dar cuenta que efectivamente hice mi trabajo, ¿ya? Ahora, eso no es malo per se, es bueno poder dar cuenta. Sin embargo, ahora tenemos que ir registrando. Nos pasaba al comienzo de los procesos de acreditación que teníamos un tema de que las universidades tradicionales no tenían evidencia de casi nada. Los acuerdos se tomaban, se escribían unas actas. Uno iba a hacer su docencia y los estudiantes concurrían en un espacio común, en una videoconferencia o en una sala. Nadie pasaba lista. Sabíamos que la gente iba porque estaba interesado. Entonces, las únicas evidencias que habían eran los resultados finales de cada asignatura, donde se confiaba en el profesor y nadie examinaba los instrumentos de evaluación. Ahora ya tenemos que tener nuestras carpetas donde tenemos nuestros instrumentos de evaluación, donde tenemos nuestras pautas, donde son examinadas por colegas internamente, las vamos guardando. Por supuesto que esto ha hecho una presión a la mejora, que todos nos eduquemos, que todos estemos conscientes qué resultados de aprendizaje, qué competencia estamos evaluando con ese instrumento. Nos ha obligado a reflexionar, pero también ha burocratizado el proceso. Y bueno, aquí lo importante, a mi juicio, es que la acreditación presiona para que haya una definición de procesos internos de mejora continua. No solamente presentarse a la próxima acreditación, sino que estar continuamente pensando cómo mejoro. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ¿cierto?, que estos procesos internos que nos preparan para la acreditación sean procesos colectivos, donde no solamente participen aquellos más involucrados por sus roles de gestión o profesionales contratados para esos fines, ¿cierto? Permitan evaluar de manera continua no solamente para lograr la acreditación como un fin, sino que para monitorear el cumplimiento de nuestros propósitos institucionales de manera continua, sin coartar la posibilidad de innovar, de salirse un poco. Que yo pueda criticar el modelo competencia, se puede, es obligatorio que todo sea competencia. ¿Ya? Tenemos que ver aquí el nivel de apoyo que hay en los académicos para poder mejorar su desempeño docente. A nosotros nos contratan por nuestro éxito en investigación o nuestro conocimiento disciplinar. Porque se da por hecho que si tengo doctorado o si tengo muchos proyectos de investigación con fondos externos, soy competente también para educar. ¿Cuál es la pertinencia del currículum? Efectivamente logra desarrollar las competencias de los estudiantes que recibe, y esas competencias que logra desarrollar en un periodo de tiempo acotado son las que requiere la sociedad para un profesional de ese tipo. ¿Es la carga académica de los docentes y estudiantes adecuada o tenemos a todo el mundo sometido a estrés? ¿Qué tan flexible es el currículum? ¿Está preparado para los tiempos actuales, para un permanente cambio, o es muy rígido? ¿Qué posibilidad hay de formación integral real? O sea, tenemos un entorno universitario enriquecido donde sucedan eventos culturales, sociales, donde la gente pueda conversar interdisciplinariamente, donde además haya mucho espacio en el currículum para que los estudiantes puedan elegir su propia formación. ¿Cómo estamos en el desarrollo de competencias genéricas? Está demostrado que el desarrollo de competencias genéricas no basta con poner un curso que diga ética u otro que diga responsabilidad social, o que pongamos cursos de competencia comunicativa. Tienen que ser transversales e integradas en el currículum. ¿Cómo doy cuenta de eso en la acreditación cuando viene un par y me dice, oye, tú no tienes pensamiento crítico como asignatura? ¿Cómo desarrollas esa competencia? Yo tengo que demostrarle que el resultado de aprendizaje 1 de la asignatura 2 del nivel 4, eso es pura burocracia. Entonces tenemos que hacer una transformación digital también de los procesos y del modelo educativo para que nos ayude a ir capturando la información y las evidencias a medida que estas ocurran, y que no quite tiempo valioso, que no agrega valor al proceso educativo. También tenemos que pensar en las competencias que tenemos que desarrollar, tanto los académicos como los estudiantes, para el cambio permanente. Qué mejor ejemplo que nuestra pandemia, ¿cierto? nos puso a prueba a todas las instituciones, a todos los estudiantes, a todos los académicos, a todos los funcionarios, cómo trabajar en un entorno completamente diferente al que nosotros estábamos esperando. Agilidad. Entonces, ¿cómo le imprimimos agilidad a un currículum? ¿Cómo le podemos agilidad a nuestros procesos universitarios de gestión, de innovación, de vinculación? Si es que tenemos que dar cuenta de ellos con una foto estática. No es exactamente así, pero muchos de los pares evaluadores no te evalúan un plan de estudio que no tenga una cohorte de titulados. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo creo que el rol del profesorado es abrazar el proceso de autoevaluación y de acreditación como una oportunidad de reflexión y mejora continua. No es eterna, ¿cierto? Uno tiene que llegar a alguna conclusión. Yo soy de ingeniería, de repente pierdo la paciencia con la gente de ciencias sociales, cuyo propósito es reflexionar per se, lo que me parece válido, ¿cierto? Pero también tenemos que ir viendo qué acciones tomamos, cómo documentamos esas acciones, cómo medimos esas acciones. No perder de vista el propósito de la educación de calidad, pertinencia, sustentabilidad, innovación, respeto por los derechos humanos, cómo formamos no solo buenos profesionales, sino que también buenos ciudadanos. Forzar a todas las instituciones de educación superior a sistematizar todos estos procesos que son burocráticos y también permitir los procesos reflexivos al profesorado, no instrumentalizar estos procesos, junto con mediciones sistemáticas y que sean flexibles, incluyendo muchos indicadores cualitativos. Levantar encuestas, muchas encuestas que después uno se cansa de responder, ¿cierto? Que solamente uno sabe que te contactan para evaluar tal o cual proceso en un momento crítico y que no va a conducir necesariamente a una acción de mejora o una reflexión, es tiempo gastado. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que sea un proceso sinérgico, ágil, ¿cierto? También es importante que estos procesos de mejora continua internos que tributan a las acreditaciones y estándares nacionales involucrados por las agencias respectivas estén alineados para los propósitos institucionales y que no sea al revés, que las universidades se vayan alineando sus propósitos en función de lo que vayan dictando las agencias nacionales e internacionales. A nosotros nos pasa en ingeniería, estamos todos alineados a ABET, todos alineados al Washington Accord. Ahora, nuestros perfiles de egreso se pueden mapear uno a uno con ABET, uno a uno con Washington Accord, porque eso es lo que requerimos para poder acreditarnos internacionalmente y eso le agrega mucho valor a nuestras carreras, a nuestros programas y nos permite competir. Pero realmente ese es el sello que le queremos dar.